Vamos llegando ahorita a la zona Valle de Tlajomulco, específicamente en el fraccionamiento Lomas del Mirador. Ahorita vamos a ir a caminar primero a observar la etapa 14, que es la que está totalmente en abandono. Vean, no, así se siente en cuanto llegas. Para empezar, un silencio abrumador, un silencio total. Es que en esta parte, en estos edificios, de hecho no se ha terminado de construir. Hay que subirnos, hey, vamos a subirnos de una vez. Vamos a asegurarnos primero de que no haya nadie. ¿No hay nadie allá, güey? No, sí se ve muy cabrón, güey. ¿Se puede hacer zoom? Ah, es que ve que no haya nadie en este edificio primero. Ahí va una pareja, pero ellos viven de aquel lado, que es el más habitado. Ahorita vamos de aquel lado para ver cómo está la situación allá. ¿Estás solo? Sí, pero da culo ese pasillo. Aquí podemos ver cómo está la situación de las casas. Esta parte está hecha de, pues puramente de, yo no alcanzo, pero Jorgito el enanito sí. A ver, pícale voy otra vez. Es literalmente hielo seco. Más adelante, más atrás. Ese bien. Tlajomulco de Zúñiga es uno de los municipios con más índice de abandono de casas. Esto debido a la falta de servicios básicos como luz, agua o transporte público. Si buscas información sobre Lomas del Mirador en YouTube o en Google, aparecen puras cosas negativas. Aparecen robos, violencia, secuestros, muertos, todo esto a causa, pues, de lo ya comentado, que son el abandono de casas. Miren, hasta en un alfabeto cirílico, güey. Alfabeto cirílico. Más, para darle un plus a esa imagen chernobílica. Porque si es que estar muy atento por si, pues, algún malandrín, malvibroso, algún turbio. Acabo, aquí traemos al ángel. Sin pedo, lo tuerce al perro. We'll be right back.
Ah, y otro dato de este lugar es que aquí vino a grabar lo que es un video musical MC Davo y La Arrolladora. ¿Quién, güey? Ay, Calibre 50. Vean cómo se ve, sí se ve muy impresionante. Sí podría decir que es un Chernobyl Tlajomulco, pero obviamente no está, no hay nada de radiactivo aquí. No, no creo que haya nada, nada de radiactivo. Es eso, yo creo que, la verdad, desconozco el motivo por el que fue abandonado, pero sí les puedo decir que fue que la constructora que lo llevó a cabo es Homex. A la madre, güey. ¿Qué pedo con tu tono, güey? Sacado un pedo. Una situación, ¿no? Que acorde la situación, hermano. Ahorita nos dirigimos a la siguiente etapa para documentar cómo está esa, la situación allá. Las casas se ven un poquito más terminadas, por lo menos pintadas. Vamos a ver qué tal está la situación de aquel lado. Ya en esta parte sí viven familias, se alcanza a ver las ventanas abiertas con cortinas. De hecho también hay edificios totalmente abandonados sin terminar, igual que en la sección de aquí atrás. Pero aquí miren, los de aquel lado sí se ven un poquito, pues aquellos no están, están sin terminar pero están pintados. Aquellos sí están habitados. Y esta parte, pues esta parte sí se ve totalmente abandonada. No, de hecho están igual. La madre. No, están igual, no están pintados. No, están pintados, ¿verdad? Me confío. Hijo de su puta madre. Que le pongo el pie, güey. Creo que aquí es donde viven aproximadamente 30 familias, güey, nada más. ¿Sí? Sí. De hecho, esta zona ya se ve mucho más habitada. Aunque no mucho, pero ya se ven gente. Miren, de aquel lado ya se ven familias. ¿Sabes si estará sola la niña, eh? Que no se escuche nadie, ¿eh? ¿Oye? Llegamos a otra parte en total abandono. De hecho, en esta sección, en esta parte, en este lugar no hay nada. Como en la parte donde venimos, aquí sí de plano no hay ninguna familia. Los edificios se ven mejores, se ven más, más nuevos, pero igual están en total abandono. El gobierno de Tlajomulco mandó un convoy de aproximadamente 30 soldados para venirse a vivir aquí. Imagínense, la situación estaba tan pesada, tan difícil, que mandaron un convoy de militares para sentarse aquí y estar al tanto, pues observar la situación. La gente llegando. Vean este letrero de aquí. Me llama la atención lo que dice. Fíjense, parque exclusivo de colonos de esta etapa. No es un parque público. Prohibido el ingreso a extraños. También quiero enseñarles esta parte, este letrero. Más perros. Y cerratero. Respeta los pinitos y las plantas de la Virgen. Respeta su espacio, hijo de puta. Y hay demasiados perros, vean. Ahorita, igual que hace rato. No, sí. Hay mucho. Un ambiente muy tenso. Se siente un ambiente muy tenso, ¿eh? En todo aspecto, hasta los animales, vean. ¡No! ¡Está bien! ¡Ya nos vamos! Vamos a ver si ahorita el señor nos regala unas palabras para ver cómo es la situación actualmente en este lugar. Porque alguien llega. Con las cámaras. ¿Cómo cuántas personas viven? ¿No sabe? Porque sí son bien poquitas con relación al... Sí, pues imagínate, aquí nomás son dos familias. Ahí. Ah, en todo ese edificio. En todo. Dos familias. ¿Quién es este? Pues nomás nosotros. Ah, ¿nomás viven ustedes? Sí.
En aquel, nada más allá abajo donde está el cancel negro abajo. Ajá. Ey, sí, ahí es donde se ven las plantitas. Ey, ajá. Nomás uno. Y en la otra, nada más las únicas, la nueva. Al estar platicando con estas personas, que debo decir, nos recibieron muy amablemente, a pesar de la situación del lugar, nos comentaron muchas cosas al respecto. Esta señora, la cual desconozco por completo su nombre, pero que se presentó como la representante de los pocos residentes del sitio, nos contó que tiene viviendo desde el año 2013 y cómo fue que la constructora, sin ningún previo aviso, abandonó por completo la obra, dejándolos con los riesgos que esto conlleva. Ustedes no pueden notarlo, pero fue en este preciso momento donde me empecé a poner un poco nervioso, ya que a lo lejos un convoy de la Guardia Nacional nos estaba vigilando. Minutos después, el vehículo de la Guardia Nacional decidió pasar por nuestro costado para cerciorarse de que nada malo estaba pasando. Todos esos videos que salen a luz nos ayudan para que sí, vean y para que tomen en cuenta que hay presencia de personas y hay inquilinos en este lugar, aunque esté solo, y tratamos de darle el entorno. Que somos poquitos, pero tratamos de multiplicarnos a lo más que se pueda. Pero a veces es muy cansado y, ay, híjole. Cuidado. Sí, aquí está bien cruel para estar circulando con aparatitos así a la mano. Hola, nos vemos. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Los perros alteraron. Pues ya vieron, amigos, unos testimonios de personas que residen aquí desde el 2013, tienen viviendo aquí. Han experimentado desde, pues, literalmente no tener luz, lo que ven, desde una velita hasta ahorita que ya está todo, se podría decir que normalizado. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo.